Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Hoy me encuentro en Lunahuaná, tierra de los deportes de aventura, del vino y de los camarones. Para este viaje he contratado un full day con la agencia Viaja Ahora Perú. Me han dicho que es súper buena, así que si estás viendo este video es porque en realidad me fue súper bien. Para este viaje mi presupuesto es de 120 soles, pero no excederme. El tour me costó 55 soles, o sea, me está quedando 65 soles. Vamos que sí se puede. Recuerden que antes de contratar una agencia deben de fijarse siempre que tenga buenos comentarios en su página de Facebook y que sea una empresa certificada y además que cuente con RUC. Así que no quiero ser muy larga la intro. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Corre el video. Bueno, ahorita son a las 4 de la mañana. Me levanté a esta hora porque el tour sale a las 5, a las 5, hasta las 5 y 10 te esperan. Si no llegas a esa hora, te dejan. Paramos el video aquí porque quiero darte una recomendación. ¿Qué llevar a Lunahuaná? Lo primero que tienes que acomodar es una pieza más de ropa, ya que si vas a hacer canotaje, te aseguro que te mojarás totalmente. Aparte de eso, no olvides de llevar toalla, dinero en efectivo, aunque en muchos lugares aceptan tarjeta. No te olvides de llevar lentes, bloqueador, repelente, porque hay un montón de mosquitos. Aparte de eso, lleva cargador y audífonos para que tu viaje no sea tan aburrido. Ahora sí, sigamos con el video. Esa es la única desventaja de tomar un full day, porque te tienes que levantar temprano y eso a muchos, incluyéndome, no les gusta. Y más si es un domingo, es muy pesado. Como primera parada estamos en el balneario del Cerro Azul. Este es el punto de inicio de todo tour a Lunahuaná. Y para este viaje me acompaña Israel y Jessica. No te puedes perder la vista al mar, desde el famoso muelle del Cerro Azul, el cual tiene una extensión de 400 metros de largo y fue construido en 1924. El muelle hasta ahora se mantiene en pie, aunque ya no se usa como tal, sino más bien como puerto pesquero. La playa está bien conservada y es muy recomendable para pasar el día y comer un buen ceviche. Lo que están viendo en pantalla es el complejo Incahuasi, cuya traducción al castellano significa Casa del Inca. Es la ciudad más importante que construyó los incas en el Valle de Lunahuaná. El lugar fue construido para ser cuartel general del Inca Tupac Yupanqui y el material utilizado fue la piedra. Se pueden reconocer tres sectores: el barrio incaico, el barrio religioso y el Palacio del Inca. Acabamos de llegar a Lunahuaná, la tierra de los deportes de aventura, la tierra de los camarones. Como primera actividad vamos a hacer canotaje, así que si vienes a Lunahuaná y no haces canotaje, entonces ¿para qué vienes? El precio del canotaje es de 30 soles, así que de mi presupuesto está quedando 35 soles. El canotaje es una aventura acuática asegurada y el deporte de aventura más solicitado. Este se practica en el río Cañete y está más decir que terminarás empapado, así que asegúrate de llevar ropa extra. La temporada de las aguas tranquilas es en el mes de mayo a diciembre y las aguas bravas en el mes de enero a abril. Si te gusta la adrenalina, te recomiendo venir en estos meses, lo disfrutarás al máximo. El precio varía entre 25 y 35 y la edad mínima es a partir de los 9 años.
hacer, vamos a visitar una vitivinícola, vamos a probar vinos y piscos. Vino tinto. El primero que me ha probado es vino blanco y está buenazo. Salud. Salud, chinchín. Salud. ¿Cuál? ¿Para adentro, para afuera? Para el centro. Para arriba. Para arriba. Me tomo tres. Si tengo tres, me tomo tres. Si no hay remedio, me tomo litro y medio. Pero en este caso, ahora vamos a probar el vino rosé. A ver qué tal está. Pero primero hay que recitar una oración. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, qué bueno está esto. Ahora vamos a probar el vino Perfecto Amor o Manzanillo. Perfecto Amor o Manzanillo o Mistela. Cuatro vinos que has probado, ¿cuál te pareció el más rico? El vino blanco. El vino blanco, buenazo, ¿no? Aunque el Mistela es también rico, ¿eh? El vino tinto también es bueno, pero el vino blanco es el mejor. Es el primer vino que tomamos. Los vinos estaban demasiado ricos. En realidad, solo había pensado en comprar uno, el vino blanco, que me gustó más. Pero al comprar el segundo, me daban la opción de jugar a la ruleta, donde habían premios interesantes. Como soy tan salado, le cedí la posta a Jesse. Pero lamentablemente, la suerte no estuvo de nuestro lado, como siempre. No, no. Sopla, sopla. Ahora la siguiente actividad es visita a la Plaza de Armas de Lunahuaná. El hambre me está ganando. Vamos a comer la comida típica de Lunahuaná. Sopa seca. Sopa seca. Este sí no sé qué será. Aceituna y estofado de pollo será. Pero, será ya grábame a mí. Pica, pica, pica. ¿Qué tal? Buenazo. 10 soles este plato. ¿Por qué estás en feria? Si hay una feria acá. ¿Qué tal? Sí, pedí. Pica, pica. ¿Qué tal? Está rico, pero picante. Si estás en Lunahuaná, es inevitable dejar de comprar vinos. Un vino, el vino blanco que me gustó más, se compraba a 15 soles. Así que mi presupuesto ya se está achicando un poco más. Pero era inevitable dejar de comprar un vino. La siguiente actividad que vamos a hacer es almorzar, porque ya nos estamos muriendo de hambre. Lo que hemos comido anteriormente era solamente para llenar un huequito en el estómago. Y eso que no terminamos de comer muy bien, porque cierta personita que va por acá lo tiró al suelo. Después de que ahorita vamos a almorzar
Esperemos comer algo típico de la zona, como es este carapulcra, sopa seca. La agencia tiene un convenio con este restaurante. Quiero mencionar que eres libre de almorzar donde quieras, ya que los platos aquí no están tan baratos que digamos, pero sí tiene buena sazón. El beneficio de almorzar en este restaurante es que puedes hacer uso de la piscina. Ese es un punto a su favor. Esta vez comimos la rica carapulcra con su sopa seca. ¡Uy, qué rico! Ya se me antojó otra vez. Y también pedimos estofado de pato. Cada plato a 25 soles. Definitivamente mi presupuesto rebotó y tuve que pedir apoyo a la tarjeta de crédito. Se terminó de almorzar un rico estofado, un rico seco de pato. En realidad ese almuerzo sí me ha costado un ojo en la cara. O sea, estaba muy caro y ha hecho que mi presupuesto se sobregire. Pero recuerden que a los alrededores hay varios restaurantes donde te ofrecen desde 10 soles, no me equivoco, a más. Bueno, el beneficio que te da ese restaurante por comer ahí es que puedes hacer uso de su piscina. Pero como el clima no está tan apropiado, así que no me meteré. Lo único malo es que hay bastante mosquitos, eso sí, traigan su repelente. Ya creo que ya les vengo diciendo varias veces. Pero sí, traigan su repelente. La primera vez que voy a ver una planta de uva así de cerquita. Es la primera vez. Ahorita les voy a mostrar. Me escapaba un rato del tours. Y miren lo que les voy a mostrar ahorita. Que desde enero hasta marzo los camarones están en veda, así que si estaban pensando venir a comer, no van a poder encontrar, porque en ningún restaurante están autorizando que se venda ese plato, así que ya saben, tomen sus precauciones. Antes había dicho que no me iba a meter a la piscina porque no hacía mucho calor, pero algo dentro de mí me decía lo contrario. Creo que fue el precio que pagué por el plato. Así que sin pensarlo y aún con el poco tiempo que me quedaba, me lancé a la piscina. Aparte tenía que sacar hasta el último impuesto. Ah, que le estamos sacando el impuesto. Dejar de irme sin comprar la miel. Este es miel de palta, 10 soles. Y aparte de eso, he comprado dulce de higo y dulce de no sé qué me dijo que era otro. Cada pote, 5 soles. Antes que se acabe el video, quiero decirles que en Lunahuaná no solo puedes hacer canotaje, sino cuatrimoto, canopy y otros deportes más. Sinceramente nunca me llamaron la atención las cuatrimotos. Las veces que voy a Lunahuaná es para hacer canotaje. El precio es de 30 soles, si van más de 2 te dejan a 25, usando tu poder de negociación. Aparte del cuatrimoto te recomiendo el canopy. Literalmente es como volar sobre el río Cañí, deslizándote por un cable con total seguridad. Son 380 metros de ida y 400 metros de vuelta. No requiere esfuerzo físico, lo ideal es abrir los brazos y disfrutar de la vista. El precio es de 50 a 60. Solo les recomiendo contratar una empresa certificada. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Como ya vieron, el presupuesto que había acordado, que era de 120 soles,
En realidad se excedió y tuve que asumir gastos con mi tarjeta de crédito, que por cierto en todos los lugares las aceptan. Si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas para que esta familia siga creciendo. Si te interesan más videos de viaje, dejaré dos por acá. Y si tienes alguna duda con respecto al viaje a Lunahuaná, no dudes en dejarme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.